Hola, en este nuevo capítulo de Olimpo y Amigos contamos con la presencia de una persona que ya ha estado antes con nosotros y es el motor de todo lo que se mueve, todo lo deportivo en esta región de Magallanes. Se trata de Enrique Garín, gerente del Hotel Rey Don Felipe, la casa que siempre nos ha acogido de súper buena forma en cada evento que hemos hecho acá en Punta Arenas. Y también tenemos al ganador de lo que venimos a hablar en el día de hoy, de Mauricio Quintanilla, el ganador del desafío a la Cruz del Cabo Froward, como siempre, con Marcela Sarmiento, partner de Olimpo Producciones. Comenzamos este programa preguntándole a Enrique, ¿cómo nace esta idea, Enrique? Bueno, esta idea nace de una conversación exactamente contigo hace, no sé, unos 5 o 6 años atrás, en donde yo te contaba que había un paisaje increíble y que había como una onda bien especial entre dos puntos: el hito geográfico que marca el centro geográfico de Chile y el fin del continente americano. Y que me parecía como interesante usar esos dos puntos para una carrera y unirlos. Y la verdad que yo hice los comentarios, pero la idea me parece que no fue mía, ¿eh? Me parece que viene de Olimpo Producciones la idea. O sea, yo creo que tú siempre me has mostrado, no sé si es como esta cuestión que tú pones las miguitas adelante y nosotros seguimos atrás. Puede ser, sí, hay una sinergia, ahí hay una compatibilidad entre un poco de información y conocimiento de la zona y después de la experiencia en detectar lo que puede ser o lo que no puede ser posible desarrollar, y ahí es donde está tu experiencia. Y nos demoramos en levantar esta carrera, ¿eh? Nos demoramos porque en realidad muchas circunstancias. Marcela, que me decía, Rodrigo, piénsalo bien, es una carrera complicada, es una carrera con logística, en un lugar que para la gente que no ha estado nunca en la Patagonia, a lo mejor es bueno explicarle que aquí el tiempo es una cosa impredecible, aunque están los pronósticos siempre, pero la cosa cambia pero minuto a minuto. Exactamente. Nada está dicho acá. Los pronósticos, como dice Rodrigo, orientan más o menos a cómo van a ser las cosas. Si hay suerte, se mantienen, pero por lo general no es así. Las cosas cambian inesperadamente. Podemos partir con sol y en un par de horas tener viento fuerte, lluvia fuerte e intensa, que hacen que las cosas se hagan aún más difíciles, más complejas, le ponen más carga al corredor. Porque en esta carrera no cualquiera podía inscribirse, había que postular, y en esa una cosa que nosotros hicimos postulaciones para poder saber el currículo de las personas que venían, y dentro de las personas que postularon, obviamente, nuestro invitado Mauricio Quintanilla. Mauricio, tu experiencia corriendo carreras, cuéntanos tu experiencia de las carreras que has corrido. Bueno, llevo un par de años corriendo carreras, me gustan las carreras largas, me siento más cómodo, más tiempo para pensar, pero claro, nada te prepara como para una carrera de esta naturaleza, es totalmente distinto. ¿Cuál es la distancia más larga que tú hayas corrido? El año pasado corrí 160 kilómetros, pero por los cerros de Santiago, que son completamente distintos a lo que se vive acá. Entonces son cerros más amigables, camino donde la dificultad es el desnivel y la distancia. Acá la dificultad está en el terreno. Ya, todo esto obviamente lo vamos a ver en imágenes, imágenes que hemos recolectado, digamos, de todo. El camino tiene una cosa que no tienen otras carreras. Aquí hay una carrera que empieza en el centro geográfico, en el hito geográfico de Chile, que se ubica acá en Punta Arenas, y después termina en la punta del Cabo Froward, cuando suben al Cabo Froward y luego bajan a la base. Pero ese camino, no hay camino, o sea, lo que los corredores hacen el camino. Enrique lo ha marcado previamente, fueron con Sofía, fueron con su hija Sofía, fueron con su amigo Enrique Prieto, fueron con su señora Silvana Camelio a marcar la ruta hace un mes atrás, la ruta quedó marcada, pero no hay cómo devolverse. Entonces, ¿cómo nos devolvían? En una embarcación, en la Quitapara de Cristian, ¿cierto? Cristian Bellablanca. Y aparte de eso teníamos un soporte muy, muy importante, que es agua fresca. Agua fresca, Zodiac, bueno, son kayak, porque hoy son expediciones hacia Cabo Froward en kayak, pero sin embargo a Cristian
de agua fresca, le tocó la parte del rescate junto con Enrique. Esto hay que decirlo, digamos, la carrera no es, tiene la complejidad que uno llega a la meta y no es que diga voy a tomar el auto y me devuelvo, ¿o no? Exacto, pero eso es una parte linda de la carrera, es como, aparte, bueno, uno que tuvo la suerte de terminar, de llegar todos para subir al barco, pero los que no terminaron también haber podido llegar a la base de la cruz y ahí el que quería y tenía fuerzas todavía poder subir y después volver en barco, que igual es entretenido, el estrecho, Punta Arenas, la zona, el mar, yo conversando creo, entre amigos, muy lindo. Eso yo creo que se hizo algo entretenido, ¿no, Marcela? Aparte, bueno, yo no te voy a decir que tú lo pasaste bien entretenido, ¿no? Pero los que veníamos vivos, como digo yo, venían pasándolo bastante bien. Veníamos pasándolo bien arriba, quita para, con la tensión que nos dieron. Ahora, Enrique, yo creo que tu parte fue fundamental. Fuiste a la retaguardia, la parte de rescate, tú conocías